Estoy. Son linda. Atahualpa. Claro, maravilloso, viejo. Yo lo miraba. ¿Usted de dónde es? De aquí. Yo el otro día le decía a un amigo, él me decía, si pudieras elegir tu último concierto, y le digo, si pudiera elegir, incluso si al de Balcarce, me gustaría cantar ahí. ¿Sabes por qué? Hace muchísimos años, cuando yo ni sospechaba que iba a cantar, lo que trabajaba duro por ahí donde andaba trabajando, el patrón de esa tierra nos llevó al Club Social de Balcarce a cenar. Yo tendría 14 años, como un premio. Y cuando terminamos de comer, dije, bueno, vamos rápido que ya empieza el maestro. En el mismo Club Social caminamos por un pasillo, dos o tres salones más allá, y había un lugar como con 60, 70 personas. ¿Y quién cree que era el cantor? Atahualpa. Y yo salí nocaut. Salí nocaut. No lo podía creer. ¿Cómo se podía filosofar? Llegar a semejante síntesis, decir cosas, contar toda una historia en cuatro líneas. Ella se puso a llorar cuando comencé a ensillar. Entonces, sin decir nada, comencé a desensillar. Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más. ¡Ay, mi Dios! Y pasaron muchos años. Acá en Argentina, nosotros, digo nosotros porque todos mis amigos, le teníamos un respeto que ya casi se parecía al terror cuando estaba cerca de él. Era imposible acercarse a hablar, era como querer hablar con Buda. Y yo lo cruzaba a veces, sí, pero ahí. Y él no conocía esto. Muchos años después, en Europa, entramos a un hotel en Bilbao, en la Vascongada, y el empresario me dice, ahí está Atahualpa. Estaba acodado ahí en la barra a las 10 de la mañana tomando un café. Me dice, vamos a saludar. Digo, no, no, a ese hombre no se lo toca. Yo dije, a ver si está pensando en una copla de fenómenos, yo voy a joder, lo interrumpo. Era como con Borges. Y nosotros hacíamos que conversábamos como que ya nos habíamos olvidado, pero tanto el empresario, que era español, y yo estábamos atentos a ver qué hacía Yupanqui. Ah, no me diga, no me diga, sí, estábamos así. Qué bárbaro. Y en un momento escucho, ya nos saluda a los compatriotas paisanos. Se acabó. Corrimos a la barra. A las 6 de la tarde nos levantamos de esa barra. Nunca me había cautivado a alguien contando tantas cosas. Nunca, nunca. Después nos hicimos amigos y un día me dice, ha caminado mucho, paisano, ¿eh? Le digo, sí, se lo debo a usted. ¿A mí? Claro, yo le debo el mundo a usted, Atahualpa. Dígame cómo se paga eso. ¿Cómo a mí? Claro. Le conté la anécdota del Club Social de Balcarce. Porque por cantar, camina el mundo y camino. Y nos dimos un gran abrazo, lo que no era fácil cuando la Atahualpa, porque él siempre tiene una distancia. Y fue una. Y un día ya vino a un concierto mío y yo subí al escenario y le tuve que decir a la gente, denme un rato para ver qué hago, porque está el maestro ahí, no sé qué carajo voy a hacer. Unos años después me pasó lo mismo en la universidad, la UCLA que está en Beverly Hills, porque estaba en la primera fila Bradbury. Entonces le dije, ¿ahora qué hago estando usted ahí? ¿Qué cuento yo? Estoy asombrado. Y él se paró muy gentil y me dijo, me asombra que se asombre de encontrar un Bradbury viniendo de un país que tiene un Borges que es asombroso. Y a la vuelta se lo conté a Borges, y a cada rato cuando nos quedábamos solos me dice, ¿me lo puede repetir? ¿Cómo le dijo exactamente? Estoy forzado a robar porque he llegado muy tarde. Desde antes de nacer las cosas eran de alguien.
Por ejemplo, el Quijote era de Miguel Cervantes, Hojas de Hierba de Whitman, Tristana e Isolda de Wagner. España era de Franco, el Guernica de Picasso, Sofía Loren de Ponti, el Oscar de Marlon Brando. La gloria era de Gardel, las vaquitas de Anchorena. Y si quedaba algo más, se lo llevó López Rega. Hasta la misma injusticia ya tenía propietario, como la desesperanza es privilegio del tango. Si me gusta una mujer, está de novio o casada. Si soy ladrón, es por culpa de la propiedad privada. Jesús estuvo encerrado todo el año en un armario. Hoy lo sacaron a causa de llegar la Navidad. Le pasaron el plumero, lo lavaron y peinaron y le rodearon el cuerpo con papeles de colores. Lo pusieron en el árbol con estrellas y velitas, entre guirnaldas y nieve hecha con fibra de vidrio. Ahora que la familia se distrae con el alcohol, Jesús se baja del árbol y escapa por la ventana. Corre, corre, Jesús, que no te alcance la gente. No vaya que te suceda lo que ya te sucedió. Jesús escapa del templo donde el cura lo encadena y del vendedor de Biblia que le ofrecen 12 cuotas. De las solteronas feas y las viudas tristes. De los niños cantores que por la calle Florida desafinan villancicos. De los tenores de la velada de gala donde los nuevos Herodes lo usan como un escudo. Escapa del coronel de manos ensangrentadas y escapa del cardenal que no se enteró de nada. Corre, corre, Jesús, que no te alcance la gente. No vaya que te suceda lo que ya te sucedió. Jesús escapa de las señoras que solo le piden, de los señores que lo recuerdan solamente en la iglesia, de la tristeza del peón y el aburrimiento del patrón, de la televisión que lo anuncia a las 12 en punto, de la radio que lo grita cuenta de la Coca-Cola, de los bomberos voluntarios de Villa Leonora que lo iluminan casi tanto como la municipalidad de Montemorón, de los gordos idiotas de barba de algodón que reparten idioteces y turrones, de los mormones, de los profetas que en los salones le calman la conciencia a los ladrones, de los llorones que lo crucifican cada año. Jesús escapa por la carretera en busca de una nueva María para refugiarse en su seno y salvarse de esta sociedad suicida. Corre, corre, Jesús, que no te alcance la gente. No vaya que te suceda lo que ya te sucedió. Corre, corre, Jesús, que no te alcance la gente. No vaya que te suceda lo que ya te sucedió. Gracias.
Señor, te pido perdón por mis pecados, ante todo, por haber peregrinado a tus muchos santuarios, olvidando que estás presente en todas partes. En segundo lugar, te pido perdón por haber implorado tantas veces tu ayuda, olvidando que mi bienestar te preocupa más a vos que a mí. Y por último, te pido perdón por estar aquí pidiéndote que me perdones, cuando mi corazón sabe que mis pecados me son perdonados antes que los cometa. Tanta es tu misericordia, Señor. Perdóname, Señor, pero a veces me canso de ser un ciudadano. Me cansa la ciudad, las oficinas, me cansa la familia, Señor, y la economía. Perdóname, Señor, estoy harto de este infierno, este mercado mediocre donde todos tienen precio. Perdóname, Señor, pero yo me iré contigo por tus montañas, tus mares y tus ríos. Perdóname, Señor, pero a veces pienso que tienes para mí algo mejor que esto. Perdóname, Señor, no quiero ser un ciudadano, yo quiero ser un hombre, Señor, como me has creado. Gracias. Una vez le escribimos una milonga a Pichuco. Se la fuimos a cantar, el Goro estaba muy conmovido. El Goro era un ser maravilloso. Y había una parte de la milonga que decía: o compartir con Pichuco esa cuestión misteriosa que es nada más que la vida, aunque le llamen milonga. Y dijo: es muy bello, pero no sería justo. Mejor pongan o compartir con Siriaco, porque él es el bandoneón mayor. Por Siriaco Ortiz. Hay hijos ni cosecha con la tristeza, que digo con la tristeza. Que no hay mejor futuro que un buen presente, que digo que un buen presente. Solo es dueño de lo que goza, que digo de lo que goza. No hay fuerza que detenga a la esperanza, que digo pa' la esperanza, con ella nadie me alcanza. Más dañina que la ignorancia, que digo que la ignorancia.
más inútil que la nostalgia, que digo que la nostalgia. La libertad es la madre de las bellezas, que digo de las bellezas. No hay fuerza que detenga a la esperanza, que digo va la esperanza, con ella nadie me alcanza. Sí, señor. Arrancaron las espinas de la flor que te gustaba para que no lastimaran a tu mano. Estas manos y un verano en un momento cualquiera, y tirados en la arena con las tuyas encontraron estas manos. Estas manos, estas manos con las tuyas levantaron una casa en la playa, toda besos y ventanas. Estas manos, estas manos, estas manos a la tierra trabajaron y gritaron y pelearon por el pan de mis hermanos. Estas manos, estas manos, estas manos, las que alzaron nuestro niño, hoy callaron y lloraron cuando aquellas otras manos. Estas manos, estas manos, ¿de qué sirven estas manos si a las tuyas no alcanzaron justo ahora que dudamos? Estas manos, estas manos, pero un día estoy seguro, o tal vez ahora mismo, estas manos tendrán ojos para ver que aún vivimos por amor a lo que amamos. Estas manos, y en honor a tu recuerdo, extendiendo largo el brazo, llegaré con este canto tan delante de mí mismo, que voy a alcanzar tu espalda. Aunque tengas otra cara y otro nombre y otras manos, porque la vida no es solo lo que tocan nuestras manos. Estas manos, estas manos, estas manos. Gracias. Mis amigos psicoanalistas se burlaban de mi complejo de Edipo hasta que conocían a mi madre. Y cuando conocían a mi madre comenzaba algo que ni el mismísimo Freud hubiese podido explicar. Es decir, mis amigos comenzaban a tener complejo de Edipo con mi madre y no con la madre de ellos. Cuando Dios la llamó, mi madre le dijo: solo voy si mis amigos vienen conmigo. Porque a ella le gustaba compartir lo mejor. Y Dios, como siempre, la escuchó, porque una semana antes murió doña Sacramento, su mejor amiga. Y una semana después, don Pedro Mendizábal, su mejor amigo, que si estuviera aquí esta noche les diría: yo soy Pedro Mendizábal, pa' lo que guste mandar, pa' lo que guste mandar, de lo que ve por acá, casi todo lo hice yo,
desde la mesa del peón al techo del capataz. Hice el cajón de mi padre y la cuna de mi hijo y la cuna de mi hijo. Alambré el campo de rizo, pinté la casa de lena y ayudo a limpiar la escuela. Desde el año 35 aprendí lo suficiente para tener lo necesario: el pan, el vino, el amor y la milonga que canto. Hice el rancho donde siempre faltaba algo o alguien, la cama donde mi madre se murió sin una queja a pesar de la pobreza que ya traía en la sangre. Aunque siempre he dudado del cura y sus promesas, le hice nueva la iglesia donde el pobre sueña al cielo para que pueda el estanciero señorear sobre la tierra. Hasta organicé la huelga que no trajo solución y que me dejó en prisión un tiempo bastante largo, pero de ese trago amargo no bebe mi corazón. Hice el muro de cemento que paró a la inundación, que paró a la inundación, y el banco de la estación donde mi mujer se sienta a esperar todas las siestas. Al hijo que no volvió en el final de mi vida, tengo la cuenta muy clara. Para nosotros hice todo, pero para mí no hice nada. Contaban los viejos que alguna vez en el pueblo hubo un dictador que no era un déspota, sino un buen hombre al que le dieron todo el poder porque era el mejor. Por eso la gente puso al pueblo en sus manos. Pero al poco tiempo se cansó de que todos le dieran la razón, de aguantar a las reinas de la primavera, de no tener con quién perder al póker. Lo que no lo dejaron renunciar, lo mató la soledad del poder, pero antes dejó estas hermosas leyes, órdenes amorosas de un hombre bueno que amaba la belleza de la vida. Dijo: ordeno que en este pueblo nada valga tanto como la vida. Entonces la verdad será lo que buscaremos tomados de las manos. Ordeno que cualquier día de la semana tenga la luminosa categoría del domingo. Ordeno que haya flores en todas las ventanas que permanecerán abiertas para que llegue a las casas el verde canto de la primavera. Ordeno que el hombre confíe en el hombre, como el día confía en la noche, como la noche confía en la lluvia y la lluvia en el viento. Ordeno que los hombres se liberen de las mentiras y de la coraza del silencio para que puedan sentarse con sus hermanos a conversar la belleza y la justicia. Ordeno que recuerden al profeta Isaías: el lobo y el cordero pastarán juntos y la comida de ambos tendrá
el mismo gusto aurora. Ordeno que todo pan tenga el sabor de la ternura. Ordeno que la alegría sea la única bandera del pueblo y el amor su única arma. Desde este momento, el dinero tendrá fecha de vencimiento para que nadie pueda acumularlo para tener poder sobre sus hermanos. Dice el gaucho de la pampa donde comencé a cantar. Dice el gaucho de la pampa donde comencé a cantar. Que cuando el caballo de uno no lo tenemos que atar. Que cuando el caballo es de uno no lo tenemos que atar. Si la tenés que cuidar tanto todavía no es tu mujer. Una tarde mexicana me dijo Laura Esquivel. Una tarde mexicana me dijo Laura Esquivel. A la mesa y a la cama solo se llama una vez. A la mesa y a la cama solo se llama una vez. Tenés que estar atento porque por ahí te quedás afuera de la fiesta. En la sierra tarahumara a una niña le escuché. En la sierra tarahumara a una niña le escuché. ¿Para qué voy a tener hambre si no tengo que comer? ¿Para qué voy a tener hambre si no tengo que comer? A veces yo me pregunto, ¿para qué sirve la decencia si para engordar al vecino para aguantar la miseria? A veces yo me pregunto, cuando no hay pan en la mesa, ¿quién fue el que le dio sombrero al que no tiene cabeza? A veces yo me pregunto, ¿para qué aprendí a dividir si el que suma y multiplica es el que vive de mí? A veces yo me pregunto, ¿quién es más ladrón, hermano? Si los que roban un banco o aquellos que lo fundaron. A veces yo me pregunto, ¿para qué me pregunto tanto? Si pregunte o no pregunte, el mundo sigue andando y por lo tanto cambiando. Al costado de Florencia un jesuita me enseñó. Al costado de Florencia un jesuita me enseñó. Que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio. Que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio. San Agustín aconsejaba, solo pide justicia. Pero sería mejor que no pidieras nada. O dicho de otra manera, no interrumpas con tu pequeña cabeza la grandiosa tarea del Señor. Alguna vez un presidente de nuestro país, cuando le presenté a mi madre, le dijo, qué gusto de conocerla, Sara, ¿en qué puedo ayudarla? Y mi madre le dijo, con que no me joda es suficiente. Los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar. Los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar. Que es mejor gastarse andando que cuidarse en un lugar. Que es mejor gastarse andando que cuidarse en un lugar. Los viejos Sioux les dicen a los jóvenes Sioux, los caminos de la vida los pondrán inevitablemente frente a un abismo. Salten y comprobarán que no era tan grande como parecía.
una comunidad al norte de México que le piden permiso a la montaña para cruzarla. Y cuando se van a la noche no dicen me voy a dormir, dicen me voy a ensayar la muerte. Dicen los hombres barbados del desierto del Negev, dicen los hombres barbados del desierto del Negev, que aunque uno esté dormido, no deja de amanecer, que aunque uno esté dormido, no deja de amanecer. En la India milenaria de los viejos aprendí, en la India milenaria de los viejos aprendí que solo aquel que ha vivido tiene derecho a morir, que solo aquel que ha vivido tiene derecho a morir. Cosa extraña al hombre. Nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Cosa extraña al hombre. Por el mundo caminado he podido comprobar, por el mundo caminado he podido comprobar, que el que fácilmente halaga, fácilmente insultará, que el que fácilmente halaga, fácilmente insultará. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo pa' montar. Por el tiempo que he vivido yo les puedo asegurar, por el tiempo que he vivido yo les puedo asegurar, que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Sí, señor. El amor no muere, solo cambia de lugar. La mujer que uno perdió la ganó otro. La mujer que otro perdió la ganó uno. Es como una aposta. Todos pasamos por el mismo lugar a distintas horas. Yo salí de mi pueblo dejando una novia, volví encontrando una cuñada. 20 años después, cuando vi en qué se había convertido aquella bella muchacha, mirándola le dije a mi hermano, gracias. Me sacaste un gran peso de encima. Además, el ladrón debe hacerse cargo de lo que robó. Eso decía el tío Pedro, que se creía un elegido hasta que el comisario le demostró que era un señalado. Mi madre siempre le dijo, vos no tenés cara de sospechoso, vos tenés cara de culpable. El tío Pedro me aconsejaba, me decía, el dinero no es semilla que se pueda plantar, por eso hay que sacarlo de cualquier banco. Hay 3 palabras que no debes olvidar para no morirte de hambre. Arriba las manos. Era el intelectual de la familia. Sabía todo. Un día le pregunté, tío, ¿vos qué sabes todo? ¿Cuál es la diferencia entre una mujer fea y una linda? Y él me dijo, 2 copas. Le digo, tío, ¿cuál es la diferencia entre los senos de una mujer blanca y los senos de una mujer negra? Y él me dijo, 1 sola, los de la blanca salen en Playboy, los de la negra en National Geographic.
Por el tío Pedro supe que el cura es un señor al que todos le dicen padre, excepto los hijos que le dicen tío. Por el tío Pedro supe que en Estados Unidos los negros se hacen boxeadores para poder pegarle a los blancos legalmente. Él decía, los norteamericanos ya no son tan poderosos porque hace como 30 películas que están matando al mismo vietnamita. Por el tío Pedro supe que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Por el tío Pedro supe que un argentino es un señor que siempre tiene un problema para cualquier solución. Por el tío Pedro supe que un argentino es un italiano que habla español, que quiere ganar como un norteamericano para vivir como un inglés, piensa como un socialista, vive como un burgués y vota como un boludo. Adán debe haber sido argentino. Andaba desnudo. No tenía luz ni agua. Nadie le daba crédito y el boludo creía que estaba en el paraíso. Decía el tío Pedro, a los uruguayos les gusta el tango porque cada tango muere o por lo menos sufre un argentino. Cuando volví al país le pregunté a un amigo cómo andaban las cosas y me dijo, andan tan mal que si mi mujer se llega a ir con otro, me voy con ellos. Por el tío Pedro supe que un ecologista es un marxista reciclado. Por el tío Pedro supe que un psicoanalista es un joven médico judío que no puede ver sangre y que adivina el pasado. Por el tío Pedro supe que el neurótico construye castillos en el aire, el psicótico los habita y el psicoanalista cobra el alquiler. Por el tío Pedro supe que un cuarteto es lo que queda de una orquesta sinfónica cubana después de una gira por Europa. Por el tío Pedro supe que un negro en la nieve es un blanco perfecto. Odiaba a las mujeres, por eso decía, las mujeres son peores que los ladrones, porque el ladrón te da a elegir la bolsa o la vida, la mujer quiere las dos. La diferencia entre una bruja y una hechicera son 20 años de matrimonio. El matrimonio es la única guerra donde uno se acuesta con el enemigo. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y detrás la esposa. La esposa es como el Doberman. A la mañana te ladra, al mediodía te come todo y a la noche te desconoce. Oyéndolo, mi madre decía, la mujer que se pierde un hombre como este no sabe lo que gana. Engañando y robando a la gente del pueblo, al final el tío Pedro se hizo la casa. Pero un día, justicia del cielo, el viento del sur se la tiró. Ahí estaba el tío Pedro sentado triste en medio de los escombros. Pasó un vecino y le preguntó, ¿qué pasó, Pedro? ¿Se cayó la casa? Y dice, no, la desarmé para limpiarla, boludo. ¿Qué pasó, Pedro? Se cayó la casa. Nunca trabajó, odiaba el trabajo, por eso desconfiaba del comunismo ruso. Me decía, ¿cómo querés que confíe en un país que tiene la bandera llena de herramientas? Por eso, cuando murió, mi madre escribió en su lápida, aquí sigue descansando el tío Pedro.
nunca olvidaré el día que la Sinfónica del Teatro Colón de Buenos Aires fue a mi pueblo. Imaginen ustedes, fue el acontecimiento del siglo. Por demagogia de los políticos, invitaron a Samuel, era el violinista del pueblo, que era muy malo como solista. Y a la mitad del concierto sucedió lo inevitable. Un señor del público con buen oído gritó: ¡violinista, hijo de puta! El director, furioso, detuvo la orquesta y preguntó: ¿quién le dijo violinista a este hijo de puta? Cuando comenzaron a pasar la propaganda de Marlboro, en mi pueblo se vendieron más caballos que nunca. Mi abuela le dijo a mi abuelo: mi amor, se me cayeron las tetas. Y mi abuelo le dijo: ¿y a tu edad? Dice: sí, pero no las encuentro. Todas las tardes escuchábamos a un curandero que hablaba por la radio. Una tarde dijo: el Señor los va a curar a través mío, solo tienen que poner una mano sobre la radio y la otra sobre la parte enferma. Entonces mi abuela puso una mano sobre la radio y la otra sobre la pierna, que siempre le dolía. Y vio que mi abuela había puesto una mano en la radio y la otra en la bragueta. Y mi abuela le dijo: ¿no entendiste? El Señor dijo que va a curar a los enfermos, no revivir a los muertos. Mi abuelo, el coronel, persiguió a las muchachas hasta los 90 años, pero ya no se acordaba para qué. Ay, coronel, le dijo la sirvienta, usted no tiene pelos en la lengua. Y mi abuelo le dijo: porque vos no querés, precioso. Se pasaba todo el día frente al televisor. Mi tía lo levantaba, lo sentaba en su sillón, le encendía el aparato y ahí se quedaba el viejo como hipnotizado todo el día. Pero nunca sabía qué estaba viendo. Una tarde me sorprendió, le pregunté: ¿qué estás viendo, abuelo? Básquetbol. ¿Y cómo va el partido? 86-84. ¿Quién gana, abuelo? 86, boludo. Era tan lógico. Era un genio para los números. Pasábamos por un campo y de una sola mirada decía: en este campo hay 347 vacas. ¿Y cómo haces para contar tan rápido, abuelo? Fácil, cuento las patas y las divido por cuatro. ¿Qué hora es? Le pregunté a mi abuelo, que estaba ordeñando la vaca. Entonces le levantó las tetas a la vaca y me dijo: las 9:30. ¿Y cómo sabes, abuelo? Y porque estoy viendo el reloj de la municipalidad. Cuando le presenté a mi mujer no le gustó, por eso le dijo: yo jamás olvido una cara, pero creo que en su caso haré una excepción. Y cuando le llegaba una visita que no le gustaba, decía: ¿cómo me gustaría hacer visita para irme? Una mañana un marinero alemán le dijo: dame esos tres o cuatro hierros y te hago un barco.
Y mi abuelo le dijo, dame a tu hermana y te hago la tripulación. Después los tiempos cambiaron mucho. Ahora la gente se saca de encima a los viejecitos. Los mete en un asilo, en un geriátrico. Antes no, antes los sacaba temprano a la vereda para que no jodieran en la calle. Era más humano. Mi tía decía, saquen a la abuela afuera. Entren al abuelo que está lloviendo. Saquen al abuelo que ya se secó. Los tiempos cambiaron mucho. Ahora veraneamos en el mar. Antes se veraneaba en la vereda. Cuando llegaba el verano, mira, la sacaba la silla a la vereda y tomaba el sol. Tenía una silla tan baja que cada vez que el gato pasaba debajo de ella con la cola levantada, mi abuela decía, ¡algo es algo! Y una tarde llegó gente del asilo de ancianos y le preguntó a mi tía si quería colaborar con algo. Y dijo, ¡sí, llévense a la abuela! Y ya no volvimos a ver al querido coronel, que era un hombre valiente, solo le tenía miedo a los boludos. Un día le pregunté por qué, me dijo, porque son muchos. Y son peligrosos porque al ser mayoría se eligen hasta el presidente. Y los hay de toda categoría. Por ejemplo, el boludo informático, que es un boludo computado. El boludo burócrata, que es oficialmente boludo. El boludo optimista, que cree que no es boludo. El boludo pesimista, que cree que él es el único boludo. Boludo esférico, que es boludo por todos lados. El boludo fosforescente, porque de lejos se ve que por ahí viene un boludo. El boludo de referencia, dice, ¿dónde está Alberto? Allá al lado del boludo de traje marrón. El boludo de sangre azul, que es hijo y nieto de boludos. Y el más peligroso de todos, el boludo demagogo, que cree que el pueblo es boludo. Sí, señor. Ya en el asilo, otro viejecito se lo llevó por delante. Mi abuelo, furioso, le dijo, ¿usted sabe quién soy yo? Y el viejecito le dijo, yo no, pero tal vez la secretaría le puedan informar. Muchas gracias, son casi 47 años de amistad. Esto es una comunión, mi Dios, si nos juntáramos así en cada esquina. Y va a suceder, ya lo van a ver, porque ahora cambiamos o desaparecemos. Que Dios los siga bendiciendo y bendiga esta ciudad que me puso las alas para volar por el mundo. Me gusta el sol, Alicia, aquí las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. Ahí vamos. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir.
bello. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz. Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta, mas cuando el hombre canta, Dios lo ama. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta, perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la barriga en el trigal. Muchas gracias.